Yamil, soy artista visual, me dedico al muralismo. Este mural tuvo un tiempo de una semana. Tuve tres ayudantes, que fue Carla Bor, Víctor y Dafne Abril. Tijuana es una de las ciudades más importantes del país por su ubicación geográfica y porque es un lugar muy importante para el cruce para los trabajadores migrantes. Estas personas por lo regular están pues en condiciones de mala salud, tanto física como mental, a causa de las drogas. Aquí en la frontera los migrantes tienen cierto apego a estar cerca del muro por la cuestión de que se sienten de alguna forma más cerca a sus familiares que están en Estados Unidos o con la ilusión de volver a cruzar para buscar trabajo y mejores oportunidades. Hay un aproximado en cuanto al porcentaje de los migrantes que cruzan a Estados Unidos. Aproximadamente el 41% de las deportaciones se hacen por la ciudad de Tijuana. Eso llevando a que muchos migrantes se queden a vivir en las orillas de la frontera. Aquí en la canalización de Tijuana aproximadamente 4.000 personas viven a sus alrededores en extrema pobreza. La técnica de este mural es experimental hasta cierto punto. Es carbón sobre muro que lleva un proceso de sellado. El carbón fue previamente buscado en los puentes o en la playa cerca del bordo donde se quedan muchos migrantes y en las noches prenden fogatas. De ahí fue extraído la madera quemada con la cual se llevó a cabo el mural. Esa técnica me llamó mucho la atención porque no es muy común. He visto algunas piezas en carbón sobre muro, pero en pequeño formato. Entonces quise hacerlo algo más grande. Tiene trazos que son formas que he observado en el agua y también en arrecifes de coral. Es el tipo de trazo que utilizo para la obra. En la pieza del mural es una de las razones por las cuales está hecho en blanco y negro, porque no transmite como alegría ni nada de eso, sino todo lo contrario, es un tema bastante serio y igualmente la obra refleja esa misma seriedad. Este espacio fue seleccionado más que nada porque es un corredor turístico y pasa mucho migrante precisamente, que es al público al que va más dirigida esta obra. El personaje del mural es un homeless o indigente de aquí de la ciudad. Tengo entendido que le dicen el lobo. Y más que nada para representar la situación de un migrante, cómo se convierte a vida de calle más que nada por la falta de empleo, que no trae documentos,
no tiene familia en la ciudad, y más esta ciudad que es fronteriza, pues es multicultural y hay gente de todos los estados. Los ojos fueron hechos de espejos, es un símbolo, significa el reflejo de nosotros mismos, es más bien para que nosotros nos reflejemos en el personaje. Entonces, significan también el vacío interno del personaje, pero a la vez un reflejo de todos en él. El significado del corazón es el sentimiento, sentimientos de extrañar, imagino sus familiares, su hogar. Muchos desean tener un bienestar. Ese sentimiento se refleja en el corazón. El corazón parece, le dio un efecto como si fuera de metal. Significa que sus sentimientos se han vuelto duros, los personajes se han vuelto duros con sí mismos. Como un modo de protección para que nadie les haga daño, ¿no? Que sobre el limpiaparabrisas y el pan, el significado es la migración en busca del empleo para la obtención de alimentos, para buscar una mejora en la vida. Todos migramos constantemente buscando el bienestar económico, sobre todo. Es algo que traemos ya desde nuestros antepasados, que eran nómadas, que migraban de un lugar a otro en busca de alimentos, en busca de refugio. Esos mismos instintos los tenemos todavía, el instinto de supervivencia. Para este mural me gustaría que durara bastante tiempo, que a pesar de ser una obra urbana, es una obra que tiene una calidad para galería. El mural está en blanco y negro porque es un tema de dolor, de tristeza. La única parte donde tiene color es la parte de la fogata, que significa la luz, el calor, algo que todo mundo buscamos. Por luz también se entiende que buscamos la felicidad.